Aficionados que viven la intensidad del fútbol, estamos en la gran final, el encuentro entre Deportivo Popular y el equipo Morgan. Nos encontramos en el Estadio Flamingos en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, una tarde muy lluviosita, sabrosita para jugar este encuentro. Les vamos a dar las alineaciones del partido. Como árbitro central pitará el señor Eric Ábalos. Como árbitro asistente, Eduardo Venancio López. Ya se preparan los jugadores acomodándose en sus posiciones. Tenemos la alineación del equipo Deportivo Popular con el número 1, Alexis Fuentes. Con el número 16, Omar Gallardo. Jonathan Pérez con el número 20. Antonio Suárez con el número 13. Roberto Gómez, el Chavo, con el número 36. Acabamos de hacer un minuto de silencio en memoria a El Chaparro, un gran personaje del deporte aquí en Colima. Ya se llevó el minuto de silencio. Continuamos con las alineaciones. Con el número 15, Juan Torres Morelia. Ramos Medina. Chava con el número 5. Jonathan Suárez, el Mago, con el número 8. Ramón Camacho, el juvenil, con el número 24. Manuel Lagos, el Neymar, con el número 11. José Hernández Pepe con el número 30, director técnico José Antonio Suárez El Piojo. Y arrancamos con el partido, señores y señores. Estamos aquí en el encuentro, iniciando aquí este movimiento. Intenta llegar por el costado Morgan, ya le cometieron por ahí un empujón, el árbitro no pita nada. Continúa aquí con la posición de la pelota, Jonathan, buscando un compañero. Aquí tiene el control de la pelota el equipo Morgan, camiseta naranja. Buscan llegar, aquí se apoyan hacia atrás con el portero que hace su despeje. Aquí cabezazo que tiene el control por la banda aquí el equipo Morgan, apoyándose hacia atrás. La tiene el número 20, manda largo hacia Morelia, parece ser demasiado largo. Sí, así es, la tiene el portero. Sí, continúa aquí el despeje. Cabezazo peinado hacia atrás, ya la tiene Alexis, busca a un compañero desmarcado, ya lo hace, despeje largo, buscando con quién, peina la pelota hacia el portero, vamos a ver si llega Morelia, no, consigue llegar primero la defensa, la tiene Manny, buscando un compañero, le cometieron falta, ya la pitó el árbitro, vendrá una tarjeta amarilla, aquí no quiere dejar ninguna situación peligrosa que suceda. Vamos a ver qué es lo que le pasó aquí al jugador. Se queja aquí de la pantorrilla. Vendrá tiro libre directo a favor de Depo. Estamos 0-0 en el marcador. El árbitro colocando a la distancia aquí a los jugadores. Se agregan aquí Manny, está Morelia en el área. Vamos a ver si vendrán con algún disparo directo a la portería. Vamos a ver qué intentan. Aquí el DT dando instrucciones a sus jugadores. Pepe está listo para hacer su disparo. Vamos a ver qué intenta. Los jugadores hacen sus movimientos en el área. Hace unas fintas. Vamos a ver qué intenta. Viene el silbatazo, viene el disparo. Por un lado, cerca, muy cerca en el primer intento de Depo Popular aquí por medio de este disparo fuerte que pasó por un lado. Tiene saque de mano el equipo de Morgan. Vendrá aquí con este despeje. Está muy parejo el encuentro. 0-0 en el marcador. Pelota por arriba, busca bajarla, ya la tiene Morgan. Pelota jugándose aquí, consigue saque de manos. El equipo Deportivo Popular jugando con su playera verde, calzoncillo blanco. La tiene aquí el delantero que manda hacia la banda. Vamos a ver si la consigue dominar, hace su disparo. Por un lado, tenemos saque de portería. Les recuerdo que estos equipos
Vienen de ganar su semifinal. Deportivo Popular eliminó a Deportivo El Valle. Y Morgan eliminó a Chiapa. Ya se jugó el partido por el tercero y cuarto lugar, quedando como ganador el equipo del Valle. Viene este saque para el centro. La tiene aquí la defensa. La pierde. Disparo flojito a las manos del portero. Vendrá con un despeje largo buscando a Manny, buscando a Morelia. Vamos a ver si la baja. No, la ganaron los defensores. Hace su despeje hacia zona de nadie. Ya la baja de pecho. Tiene aquí peleándose la pelota en la media cancha. Vamos a ver si consigue avanzar, ¿no? Ya la bajó de pecho, busca disparar. Alexis andaba soltando ahí la pelota, pero se pasa el peligro. Un disparo sorpresivo que sacó este jugador. Parecía no llevar nada, pero el pasto, no olvidemos que está húmedo, así mismo la pelota, y pues esto dificulta que el portero se quede con la pelota. Tocando aquí pausadamente el equipo de Morgan, tratan de armar su jugada. Ya se la quitaron, la tiene Pepe, trata de buscar a un compañero, ya lo hace. Tocando en cortito, Manny regresa a Pepe, Pepe hacia Morelia. Morelia buscando a quién, ya lo hace hacia atrás, pase equivocado, la tiene Morgan. Una barrida por ahí, ya recupera Morelia. Jonathan hacia la banda, vamos a ver. Tenemos saque de manos a favor de Morgan. Estamos en la gran final aquí en el campo de Flamingos entre el equipo Deportivo Popular y el equipo del Valle. Mueve rápidamente el equipo de Morgan. Tenemos saque de manos a favor de Depo. Ya vendrá este saque de manos buscando a Pepe. Prolonga hacia Morelia. Vamos a ver si la gana. Ya la tiene la defensiva, que sale con este rompimiento. Ya la tiene otra vez el equipo de Depo, peleándose aquí con todo. Buscan salir jugando por el extremo. Se llevan a su defensor. Sigue avanzando. Vamos a ver qué intenta. Ya se la quitó Jonathan. La tiene Ramón. Parece ser que salió, sí. Tenemos saque de manos a favor de Morgan. Vendrá este saque de manos buscando a un jugador desmarcado, ya lo hace. Vamos a ver si manda su servicio. Lo presiona aquí el número 5, peleándose cuerpo a cuerpo. Consiguen saque de manos. Sí, ya lo hicieron. Vamos a ver si manda más jugadores al ataque. Tenemos este saque de manos. Vendrá con un servicio largo. Cabezazo de Jonathan. Quien la baja por aquí peleándose con todo en la media cancha, avanzando. Parece ser una falta, no la pita el árbitro. Continúa aquí el juego, buscando por dónde llegar hacia el extremo. Busca abrirse espacio para disparar. Pelota hacia la banda. Peleando, trata de llegar. ¿Qué pasó aquí? El árbitro pita un penal. Tenemos aquí un penal. Jugador tratando de desbordar y le cometieron aquí una falta. Tenemos penal a favor de Morgan. ¡Seguro, Alexis! Vamos a ver si Alexis logra detener el penal. Ya el árbitro invita a que los jugadores salgan del área. Vamos a ver si logran concretar esta buena oportunidad que tiene el equipo Morgan. Tenemos penal aquí, vamos a ver si Alexis logra detener el penal. Vendrá el disparo, se prepara el jugador. Todos deben de estar fuera del área. Quita el árbitro, se prepara para tirar. ¡Gol! Tenemos el marcador 1-0, se acaba de abrir con este penal anotado por el equipo Morgan.
Ya llevan la pelota hacia media cancha. Tenemos el marcador 1-0 a favor de Morgan. Aquí tocando la pelota hacia atrás. Toño rompiendo hacia media cancha. La tiene Jonathan, avanza con la pelota dominada, se apoya con Pepe, la tiene Manny. Trata de encontrar a un jugador desmarcado, ya lo consigue. Se apoya nuevamente aquí con Jonathan. Recuperación del equipo de Morgan, avanzando en media cancha, prolonga hacia la banda. Manda su centro, la tiene Toño. Llega aquí Pepe para recuperar, ya la tiene Jonathan, que busca a un jugador desmarcado. Vamos a ver si Morelia alcanza a llegar, hace el esfuerzo, trata de llevarse a su marcador, le hace una finta, tiene que tocar aquí, tiene que apoyarse, le hacen una falta, sí, ya le pitó el árbitro. Tenemos tiro libre directo a favor de Depo. Vamos a ver si hay más jugadores que se agreguen al ataque. Tenemos a Manny, tenemos a Pepe. Ya están llegando más jugadores aquí. El árbitro indica que hasta que el pite colocará a la barrera a la distancia. Ya les indica que tienen que ir más hacia atrás. Pita el árbitro, vamos a ver qué intenta Morelia. Vamos a ver si hace un disparo directo a la portería. Viene con este centro el portero que remata y un potente disparo desviado. No se pudo acomodar aquí el jugador y envía saque de manos a favor de Morgan. Se esperaba algo más de esta jugada, pero aquí vino esta equivocación en el remate y pues no logró acomodarse y mandó la pelota hacia saque de manos. Viene este saque de manos buscando aquí a un compañero desmarcado. Despeje que hace Morgan. Ya la tiene Depo buscando aquí acompañarse. Rompimiento hacia la banda. Se acercan peligrosamente por este extremo. Tiene el control de la pelota Morgan, que se apoya en la media cancha. Avanza aquí armando su jugada. El jugador se prepara aquí para disparar. No lo consigue. Ya la tiene Morgan. Tenemos aquí pintas de Morelia tratando de quitarse a su marcador. Ya lo hace, manda su servicio. La tiene Manny. Trata de aquí encontrar a su compañero desmarcado. Pase muy largo. Ya la tiene nuevamente Morgan. Se llevan a Pepe. Aquí avanzando con la pelota pegadita al pie. Ya le salieron. Aquí Ramón consigue recuperar la pelota, la tiene Pepe, manda su servicio a Morelia, vamos a ver si la alcanza. No, servicio demasiado largo. Ya tenemos el control de Morgan, que busca por la media cancha. Tiene el control de la pelota, traza hacia su compañero, la tiene Toño aquí con este rompimiento hacia saque de manos. Vendrá saque de manos a favor de Morgan. Algo pita aquí el árbitro. Recordemos que va ganando 1-0 en este primer tiempo. Gol anotado en un penal. Manda su centro. La tiene Alexis, que busca salir rápidamente con la pelota, con un despeje largo, buscando a Manny por arriba. Cabezazo del equipo de los anaranjados. Tiene el control de la pelota, se resbala. Vamos a ver qué pitó el árbitro. Pelota detenida. Tenemos tiro libre directo a favor de Morgan. Pita el árbitro, se prepara para hacer su servicio. Llegará Alexis y ya la tiene. Aquí sale rápidamente buscando a un compañero, hace su despeje elevado, buscando a su compañero, cabezazo de la defensa. La tiene Johnny, se apoya hacia atrás con Jonathan. Avanza buscando aquí nuevamente el servicio para Johnny, demasiado largo, ya la tiene el portero, que trata de salir rápidamente jugando aquí de manos. No, realiza su despeje por arriba.
buscando aquí a su compañero. La tiene Toño. Avanza con la pelota, rompimiento de Toño. La tiene el equipo de Morgan. Llega Pepe para acabarse con el peligro. Vendrá Alexis con el despeje hacia media cancha. Peleándose aquí en la media cancha, la tiene Morgan. Avanza con la pelota buscando abrirse el espacio. Se equivoca aquí, le queda la pelota atrás. Ya recupera Depo en la media cancha, la tiene Pepe. No ha podido desbordar Pepe como nos tiene acostumbrados. Ya la tiene Morgan aquí jugando en cortito. Da su pase lateral. Aquí se apoyan hacia la banda. La tiene Morgan buscando mandar su centro. Hace una finta, se quita a Johnny. Trata de llegar a la portería. Dispara, Toño la tiene aquí. La despejan como sea. Ya se acabó el peligro, pero intenta Morgan llegar nuevamente. Quiere aprovechar este servicio. La baja de pecho. Tiro desviado. La lluvia nos está haciendo el favor. Ya ahorita casi es poquita agua la que está cayendo. Sin embargo, el campo se encuentra húmedo. Pero está en buenas condiciones para seguir continuando con el partido. Vendrá el despeje de Alexis. Ya lo hace. Busca por aquel extremo. Cabezazo que tendrá Ramón. Parece que abanica ahí. Manda Morelia de taquito hacia su compañero. Morgan hacia atrás. En la media cancha mandando hacia la banda. La tiene Pepe. Hace su despeje buscando a Morelia. La tiene Morelia. Vamos a ver qué intenta. ¡Tenemos el gol! Morelia se logró empatar el marcador 1-1. Gran pase de Morelia que aprovecha a Manny para empatar el marcador 1-1 en este gran partido. La gran final la tenemos por Colima TV. Suscríbete a nuestro canal, comparte el video, dale like. Partido muy, muy bueno que estamos viendo aquí entre Deportivo Popular y el equipo de Morgan. Rompimiento del equipo de Morgan. Rompe Toño. Vamos a ver si la baja Johnny. Ya la tiene. Manda su despeje. Recuperación de Morgan. Algo pitó el árbitro. Vamos a ver qué fue. Tenemos aquí el partido detenido. Tiro libre directo a favor de Deport. Se logró empatar el marcador. Estamos 1-1 en un buen partido, partido intenso. Manda su centro buscando a Morelia. Cabezazo que manda a tiro de esquina. Vamos a ver si incorporan jugadores al área. Alcanzamos a ver a Morelia, Pepe, Manny. Jonathan se queda un poco más atrás. Ya se acerca el número 16 por si hay algún remate por ahí. Viene el servicio. Cabezazo. Por ahí pitó una falta al árbitro. Un empujón de Manny. Tenemos tiro libre directo. Vendrá este despeje. A media cancha, buscando por arriba, ya la tiene Morgan, buscando un compañero desmarcado, se apoyan hacia atrás. Tiene el control de la pelota Morgan, hace una jugada. ¿Quién le llega? ¿Quién lo ayuda? Ya se llevaron a Ramón, avanzan peligrosamente, trata de disparar, la tiene el portero, suelta, Alexis, hace una gran atajada. Rompen ahí hacia la media cancha. Acabamos de ver una peligrosa llegada del equipo Morgan que intenta nuevamente, busca ganar el partido por esta banda que se apoya en su compañero. Manda su servicio. Rompimiento de Manny por ahí.
lo sofocaron, un pelotazo fuerte ahí en la panza. El árbitro detiene la jugada. Acabamos de ver una buena llegada por parte del equipo Morgan y una gran atajada de Alexis, que se avienta y en dos ocasiones logra alejar el peligro. Ya anteriormente nos ha regalado muy buenas paradas. Es un portero con muy buenos atributos. Esto ayuda a que continuemos 1-1. Ya va el árbitro a pitar. Continúa el partido. Trata de quitarse a su marcador. Ya lo consigue. Le cometieron falta. Ramón acaba de cometer una falta. Impide que avance aquí el delantero. Vamos a ver. Tenemos tiro libre directo a favor de Morgan. El portero acomodando a la barrera, les da indicaciones, no quiere sorpresa, seguramente vendrán con algún disparo directo a la portería. El árbitro los coloca a la distancia. Indica que hasta que pite ya lo hace. Pelota por arriba. Desviado. ¡Métele fuerza, carajo! ¡Métele fuerza! ¡No es un centro! Vendrá tiro libre directo. Aquí saque de portería. Ya coloca la pelota Alexis. Vendrá con un despeje. Seguramente buscando a Morelia, a Manny, ya realiza su despeje, buscando a Pepe por arriba, la tiene Morgan, cabezazo de Jonathan, Morelia busca, mete el cuerpo, recuperación del equipo de Morgan, patada y un choque accidental, que pita el árbitro, falta a favor de Morgan, mueven rápidamente tratando de sorprender, no, ya lo detuvo el árbitro. Indica que hasta que él vuelva a pitar, hay un jugador tendido, lo están atendiendo. Parece ser un calambre, ya lo están auxiliando. Ya se acercan a darle asistencia al jugador. Se queja de la pierna derecha. Ya se incorpora el jugador. Ya pita el árbitro. Vendrán con este servicio largo buscando por arriba. Ya lo hace. Vamos a ver si logran concretar. No, ya la tiene Toño. Recuperación de Morgan. Busca desbordar. Vamos a ver si lo consigue. Se apoya hacia atrás. ¡Disparo Alexi! Nuevamente hace una buena tajada. Tendiéndose hacia su costado y desviando a una sola mano. Otra buena tajada del portero aquí que acaba de realizar. Y vamos a ver qué intenta Morelia. No consigue quedarse con la pelota. Se resbala. Apoya a Morgan hacia atrás. Con su compañero trata de salir jugando rápidamente. Viene aquí la jugada. Pepe recupera, manda su servicio. Vamos a ver si consigue alcanzar la Manny. Demasiado largo. Ya la tiene Morgan. Tenemos otra vez ya la lluviecita que empieza a arreciar. Manda su servicio por arriba, cabezazo. ¿Quién la tiene? Rompen hacia tiro de esquina. Muy buenas jugadas acabamos de ver, sobre todo grandes atajadas que nos ha aquí regalado el portero Alexis. Esto mantiene 1-1 el marcador en el primer tiempo. Mandan su servicio por arriba, despeje de Jonathan de cabeza, la tiene Pepe, despeja hacia afuera, tenemos saque de manos. Tenemos el saque de manos, rompimiento de Jonathan, intenta nuevamente Morgan, apoya aquí por el centro con su compañero, hace una finta, busca disparar, se busca el hueco, rebotado, tenemos tiro de esquina.
Por ahí hay un jugador tendido, vamos a ver un choque. Ya lo están atendiendo, partido detenido por este encontronazo. Jonathan ya se incorpora. Parece ser que quedó todo en eso. Vamos a ver si no le afecta. El árbitro detiene ahí la jugada, todavía no pita. Tratan de madrugar, pero ya el árbitro les dice que hasta que él pite. Vendrá tiro de esquina por este costado, manda su servicio buscando el portero, despeja de puños. Vamos a ver quién la gana. La tiene Morgan. Recuperación de Pepe, manda largo su servicio. Vamos a ver si Morelli alcanza a llegar a la pelota, peleándose aquí con todo. Portero rompe por arriba, de pecho se la pasa a su compañero. Manda su pase hacia la banda. Se apoya hacia el centro, rompimiento de Jonathan. Ya tiene el control la defensa, buscando un jugador desmarcado. Pase largo hacia su compañero, la baja de pecho. ¡Presiona, Johnny, presiona! Johnny trata de presionar aquí, trata de quitársela, se apoyan más hacia atrás. Levanta la cabeza buscando a un compañero. Viene con este servicio, ya la tiene Morgan. Se resbala, logra mandar su pase hacia la banda. Llega Ramón, rompe. Ya tiene la pelota a Pepe. Manda nuevamente su servicio a Morelia, no hay fuera de lugar. Vamos a ver qué intenta por esta banda. Va a mandar su servicio, se quita uno. Busca su tiro, disparo desviado por el portero. No alcanzó a llegar nadie en este rompimiento del portero, que logra hacer una buena tajada. Muy buen disparo, pero también muy buena tajada del portero de Morgan, que logra. Aquí tenemos a Morelia tendido, se deja caer para que lo atiendan. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ya se acerca Pepe para ayudarlo. Están ahí aflojando las piernas, que jale aire. Ya lo ayudan a incorporarse. Parece ser que va a continuar en el partido. Un valioso jugador para el equipo Depor. Tenemos saque de manos. La pelota la tiene Morgan. Vendrán aquí con este servicio. Por arriba, cabezazo. Busca Pepe bajar la pelota. Ya la rompe Johnny. Buscando a Manny por arriba. Cabezazo de Morgan. La tiene Jonathan. Trata de llevarse a su marcador. Peleándose así aquí con todo. Ya se lo llevó. Manda a su centro. ¿Quién llega? Rompimiento hacia saque de manos. Y le aplauden el esfuerzo que realiza este jugador. Vendrá saque. Ya lo realiza Ramón. Mal saque. Todavía seguimos viendo a estas alturas malos saques. Ya manda su servicio. Tenemos saque de manos a favor de Morgan. Estamos 1-0 en el marcador. El árbitro le indica que es más hacia atrás el servicio. Tenemos el centro aquí, buscando llegar. La tiene el equipo de Morgan. Dispara, desviado. Tenemos saque de portería. Estamos viendo un gran partido entre el equipo Deportivo Popular contra el equipo Deportivo Morgan. Tiene este despeje de Alexis buscando a Manny. La gana Morgan. Llegada por la banda. Manda su centro buscando quitarse aquí a su marcador. Jonathan que despeja. Ya la tiene Morgan. Ramón que presiona. Logran quitárselo. Manda su centro. Equivocado. La tiene Jonathan. Busca a quién. Manda su servicio. Solo, 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 solo. ¡Señor!
jugando aquí con la pelota, triangulando, tocando en cortito. Ramón que presiona, tratan de llevárselo, ya lo consiguen. Se llevan a Jonathan, sigue avanzando con la pelota, manda su centro. Nada. Tenemos saque de portería. Vendrá saque de portería. Alexis buscando a un jugador desmarcado, hace su despeje, Manny por arriba, no la gana. Se pelea aquí en la media cancha, Jonathan que manda hacia la banda. Aquí la tiene Morgan en la media cancha apoyándose en cortito. Pase hacia la banda, vamos a ver si la consigue mandar la pelota hacia un pase. Hace una muy buena jugada, manda su centro. Con la rodilla aquí la bajan. Trata de llevarse a Toño. Bien la apoya por ahí. Jonathan ya se la pasa a su compañero por arriba. Manny manda a Morelia. Vamos a ver si consiguen aquí algo. No, ya la tiene Morgan. Manda su pase hacia la banda. Rompimiento hacia saque de manos. Saque de mano la tiene Morgan. Busca mandar su servicio. Rompimiento. Que ha cuidado aquí con este rompimiento. Manda Alexis su centro. Manique. Vamos a ver si llega Morelia. No alcanzó a llegar. El portero sale a tiempo y evita que Manny anote. Algo pitó el abanderado. Fuera de lugar. Tenemos cambio, un cambio de Deportivo Popular. Entra Mario con el número 33. Me aplauden aquí sus compañeros y sale Ramón, que hizo un buen partido. Vamos a ver si les funciona este cambio. Tenemos tiro libre directo. Ya lo realiza. Un servicio largo. Mario que baja con el pecho. Trata de mandar aquí a Manny. Ya la tiene Manny. Vamos a ver si consigue ganarla. Una fuerte barrida. Tenemos saque de manos a favor de Depo. Trata de buscar a un compañero desmarcado. Se la pasa a Pepe. Pepe hacia Mario. Mario trata de avanzar con la pelota dominada, manda a su centro, nadie llega. Tenemos aquí a Morelia, vamos a ver que intenta un disparo flojito a las manos del portero. Sin embargo, se le aplaude la porra aquí apoyándolos, animando a los jugadores a que se atrevan a disparar, que intenten llegar. Pelota por arriba, la tiene Jonathan, cabezazo. Quien la baja, la tiene Morgan, trata de llevarse a su marcador, se apoya en cortito. Le pone pausa, jugándose aquí cerca del área. Entra Jonathan con todo, una falta que pita el árbitro. Una jugada peligrosa. Y el árbitro llamando a Mario, algo le dice. Parece ser que trae por ahí un arete en la oreja. Eso no está permitido, le invitan a que se retire el arete. Bueno, el partido está detenido. Ya pita el árbitro. Vendrá Toño con este largo servicio por arriba. La tiene el equipo de Morgan. Llega Morelia, un encontronazo. La tiene Manny, ¿quién la baja? Vamos a ver a Morelia, trata de llevárselo. Aquí peleándose con todo. El árbitro detiene aquí la jugada. Algo pasó, vamos a ver. ¡Quítense de ahí, cabrón!
¿O nos salimos? Ah, Johnny. Hay que arrimarles agua ahí, aquí. Hay que arrimar agua. Hola, alguien que. Mi compañero, que salga agua. ¿Quién dijo que fue? ¿Ya sigue grabando? Aquí regresan la pelota amablemente en el fair play. El partido se detuvo un momento por un incidente, una fuerte entrada sobre un jugador de Deportivo Morgan. Ya la tiene Jonathan, se apoya aquí con Mario, buscando por la banda. La pierde, vamos a ver qué intenta. Tenemos saque de manos. Vienen con este servicio. Ya tienen la pelota Deportivo Popular. Tenemos saque de manos a favor de Morgan, buscando aquí a un compañero desmarcado, ya lo hace por arriba. Vamos a ver si llega, vamos a ver qué intenta. ¡Oh! ¡Gol de Deportivo Morgan! Tenemos el marcador 2-1. Sorpresivamente llega este jugador con un potente disparo y Alexis se avienta pero no logra detener la pelota. Un buen partido donde Deportivo Morgan va ganando 2-1 a Deportivo Popular. Todavía hay tiempo. Vamos a ver si logran empatar. Mario por la banda. Se apoya con Jonathan. Le llegan dos jugadores. Tratan de quitársela. Sigue avanzando. Ya le quitaron la pelota, avanzando. ¡Vamos, aquí Mario, vamos! Mario logra recuperar la pelota. Sigue Mario avanzando por la media cancha, manda su centro buscando a su compañero. Vamos a ver si la alcanza. Parece largo, una barrida peligrosa que manda a tiro de esquina. Muy buen gol acaba de meter aquí el Deportivo Morgan. Aumentando el marcador 2-1, viene el servicio. ¿Quién la busca? Vamos a ver si logra rematarla. Tiene Mario, busca disparar. ¡Cerca! Este disparo que pasa rozando el travesaño. Hubiera sido un gran gol, pero se fue abriendo la pelota y tenemos el despeje del portero en media cancha. Cabezazo del equipo Morgan. Recuperación de Morgan. ¿Quién la tiene en media cancha? Manda su centro. La tiene Toño. Alexis la pide, la juega peligrosamente, aquí la tiene el delantero que hace su tiro, rebotado aquí y la tiene Manny que la baja muy bien aquí, hace un túnel, manda Morelia, vamos a ver si logra llegar fuera de lugar. Se detuvo la jugada porque el abanderado marcó fuera de lugar, tenemos tiro libre directo. Vendrá el despeje largo, por arriba, la tiene Mario, ya la pide Alexis, llega hasta la pelota, ya la recoge, busca a quien pasársela, hace su despeje, tendidito, a media cancha, vendrá Mario a tratar de controlar la pelota, juega en cortito con Jonathan, regresa nuevamente para Mario, Mario se apoya con Pepe, vamos a ver qué día hace Pepe, un disparo por arriba, no bajó la pelota. Tenemos saque de portería,
Para los que nos empiezan a ver, estamos 2-1 ganando Morgan en un partido muy, muy bien jugado, muy bien peleado por ambos equipos. La ventaja la lleva Morgan. En este primer tiempo vamos a ver si logran mantener el marcador o el equipo Deportivo Popular logra emparejar. Vendrá este despeje. Busca aquí el cabezazo, no lo consigue, la tiene en la media cancha Morgan. Da su pase en cortito, vamos a ver si dispara, desviado. Hay una gran cantidad de porras aquí, familiares apoyando a los jugadores. Esto es muy bueno para ellos, ya que los motivan. Tenemos el control de la pelota por parte de Pepe. Hace aquí una serie de fintas. Tenemos jugador tendido. Dos jugadores tendidos de Morgan. Ya el árbitro paró el encuentro, ya le llevan el agua. Se prepara un cambio por parte de Deportivo Popular. Se prepara para ingresar Nacho con el número 14. Ya le están dando atención al jugador que sigue tendido. Parece ser un calambre. Ya le están dando estiramiento. Piden el spray. Se queja ahí de dolor. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestro canal. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, a las 4000 horas de reproducción. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal de Colima TV. Sale el jugador conocido como Bofo, que dio un gran partido. Vamos a ver si toma la misma posición que tenía. Sí, ya se va a acomodar a donde el Bofo estaba jugando. El árbitro le da la pelota a Depo amablemente aquí. La tiene Johnny, que se apoya con Jonathan. Busca jugar por la banda. Pase demasiado largo. La tiene Morgan, que rompe hacia la banda, buscando a su compañero. Pase largo. Ya tiene el control de la pelota Depo. Jonathan hace sombrerito. Trata de llevarse a su marcador. Tenemos saque de manos a favor de Morgan. El árbitro los apura que reanuden el partido. Vendrá con este largo saque de manos. Por ahí se enruedan los jugadores. Que pita el árbitro, nada, continúa el partido. Peleándose con todo ahí por la pelota. Trata de llevarse a su marcador Morgan. Se pita una falta a favor de el Deportivo Morgan. Vendrán con este servicio largo hacia el área. Ya se incorporaron jugadores de Morgan buscando rematar. Viene el centro por arriba, buscando a Alexis. La pelota la suelta. Ya pitó el árbitro una falta aquí. No pueden tocar al portero en el área chica. Por eso se pitó esta falta. Vendrá con el despeje el portero, buscando aquí en la media cancha hacia Manny, que no alcanza la pelota. Tenemos cabezazo. Por arriba la tiene Pepe, buscando a un compañero. Manda su centro hacia Morelia. Vamos a ver si la alcanza. Vamos a ver qué hace Morelia. Trata de llevárselo. No lo consigue. La tiene Morgan. Trata de salir jugando. Despeja. Por arriba. Logra cabecear. La tiene Toño. Rompe hacia zona de nadie. Ya la tiene aquí por arriba Mario, que busca quedarse con la pelota en media cancha. Nacho pasa hacia Mario. Mario pierde la pelota. Peleándose en la media cancha. Trata de quitarla a Jonathan. La pelota por la banda. La tiene Morgan tratando de llegar hacia el área. Manny baja a apoyar. Logra recuperar la pelota. La pierde por arriba. La tiene Chava, que manda
a Nacho. Nacho pelea con todo, apoyándose aquí hacia su compañero que manda su centro. Fuera de lugar, parece fuera de lugar. Ya lo pitó el árbitro. Fuera de lugar, tardó un poquito ahí en pitarlo, se apoya en su abanderado. Rápidamente mueve aquí Deportivo Popular buscando a Morelia. La tiene el portero. Sale jugando aquí en cortito con su defensa, que manda su pase equivocado. La tiene Mario. Avanza con la pelota dominada, retrocede. Se apoya con Pepe, se quita su marcador. Sí, con la pelota, puntazo, pero muy largo. Aquí le piden a Pepe que le eche más ganas. El portero hace su despeje. Por arriba la busca Mario, no lo consigue. Toño sí, ya se apoya con Mario. Mario hacia el portero y la tiene Alexis. Vendrá con un despeje largo. No, viene con saque de manos. Aquí con Mario. Pelota por el aire. Juego peligroso, no pita nada el árbitro. La tiene Morelia. Se lleva su marcador, avanza Morelia, manda su pase. Se apoya con Nacho, ¿qué hace? Se apoya con Jonathan, que dispara muy elevado. Al menos lo intentó por arriba, pero la pelota no bajó. La porra lo anima, que siga intentándolo. A ver si la siguiente ya tiene más puntería. Vendrá saque de portería, a favor de Deport. Viene con este despeje hacia la banda. Pitó ya el árbitro la finalización de este primer tiempo. Muy buen partido, donde el equipo de Morgan va ganando 2-1 al equipo Deportivo Popular. Nos preparamos para ver el segundo tiempo y arrancamos con el partido. Deportivo Morgan va ganando 2-1 al Deportivo Popular. Vamos transmitiendo este partido desde el campo del Flamingos en la ciudad de Villarreal, Colima. Llega aquí el equipo de Morgan. Detiene su avance aquí la defensiva, peleándose con todo. Chava hace un túnel aquí, la pasa a la media cancha. Busca a su compañero desmarcado, no lo consigue. Jugándose en la media cancha. Manda su centro hacia la banda. Vamos a ver si la alcanza, parece largo. Toño protege, consigue, vamos a ver qué pita el árbitro. Tiro de esquina. Le recordamos que el equipo Deportivo Popular juega con camiseta verde, calzoncillo blanco. Deportivo Morgan con casaca anaranjada, anaranjado fosforescente, con el short negro. Vendrán con este tiro de esquina. Se acerca un compañero a jugar en cortito, ¿no? Ya se retira. Vendrá su servicio hacia el área. Ya lo hace. Remate de cabeza de Pepe. Recuperación del equipo Morgan. Manda su centro por arriba. La tiene Morgan. Manda su pase. Se pelea con todo aquí. Vamos a ver si logra disparar. Se quita uno. Se apoya con su compañero. Trata de disparar por un lado. Tenemos saque de portería. Robert, no lo veas, hijo. No lo veas. Salieron los mismos jugadores. Deportivo Morgan no ha hecho ningún cambio. Viene este despeje del portero, buscando por la banda a Johnny. Domina la pelota aquí, se apoya hacia atrás con Mario. Por la banda, nuevamente hacia Johnny. Parece largo. Alcanza la pelota, Morgan la tiene. Viene con este despeje. La recupera Morelia. Mario trata de dar su servicio. Equivocado. Llega Jonathan a pelear aquí en la media cancha. El equipo de Morgan manda su pase. Tratan de llegar por la banda. Una barrida. No consiguen pararlo. Sigue avanzando. Ya llegó al área. Vamos a ver qué hace Alexis. Detiene este disparo, evitando que caiga el tercer gol. Manny peleando aquí en la media cancha. Rompimiento, vamos a ver si la consigue ganar Morelia. Ya la tiene, ya se quitó con una buena finta su marcador. Trata de llevárselo, barrida peligrosa. Tenemos saque de manos. Busca aquí en cortito a Jonathan. No le da un buen pase. Tenemos saque de manos a favor de Morgan. Viene el servicio. Llega Pepe. Vamos a ver qué pita el árbitro aquí. Era más atrás el
saque. Vendrá con este servicio nuevamente hacia la media cancha. Se equivoca, ya la tiene Manny. Barrida que detiene el avance por arriba. La tiene Morgan. Muchaba si se apoya aquí con Mario. Mario intenta tener la pelota. Se la pasan a Morgan. Fuera de lugar. No cuenta la jugada. El abanderado aquí indicándole al árbitro que había posición adelantada. Vendrá tiro libre directo. Tenemos una tarde lluviosita. A veces llega la lluvia, a veces se va. Aquí los jugadores están empapados. Vendrá este despeje del portero. Ya lo hace. Largo el servicio por arriba. Cabezazo de Morgan que manda hacia el extremo. La tiene Johnny peleando en la media cancha. Se apoya con Toño. Toño despeja por arriba. Vamos a ver si la consiguen bajar. Ya lo hace. Este número 36 que intenta avanzar con la pelota. Ya la perdió y avanza Morgan. Manda su centro. Pase equivocado que llega hasta el portero. Ya la tiene Alexis. Busca a quien, lo hace de mano, se apoya con Jonathan. Le llegan rápidamente, se la quitan. Vamos a ver si aprovechan esta oportunidad. Manda su pase hacia el centro. La tiene Morgan, busca disparar por un lado. Varios intentos de llegada ha hecho el equipo Morgan, que está presionando más en este segundo tiempo. Vendrá un cambio por parte de Deportivo Popular. Alan entrará con el número 17, pero todavía no autoriza al árbitro. Viene Alexis con su despeje por arriba. La tiene Manny de cabeza. Sigue Manny con la pelota, sigue Manny, avanza. Busca apoyarse aquí con su compañero. Pase equivocado, tenemos saque de manos. Todavía no se autoriza el cambio. Ya lo vio el árbitro, detiene el partido. Sigue aquí en juego la pelota, pase demasiado largo. Toño vendrá con este rompimiento. Sigue Pepe peleando, manda hacia saque de manos. Seguramente ya vendrá el cambio, ya lo autoriza el árbitro. Sale Robert y entra Alan con el número 17. Reforzándose el equipo Deportivo Popular. Le aplauden a este jugador número 36. Realizó un muy buen partido. La pelota se queda detenida allá en los árboles. El árbitro pide otra pelota. Vendrá saque de manos del Deportivo Morgan. Por esta banda ya lo hace. Busca un compañero desmarcado. Le llegan con todo, recupera a Mario, que manda a Manny, peleándose aquí en la media cancha. Hay una caída de Manny, no pita nada el árbitro. Pepe defendiendo, Mario despeja, habilita al Deportivo Morgan, este jugador que se trata de abrir el espacio y Toño logra romper aquí. Jonathan recupera la pelota, trata de mandar el servicio hacia Morelia, no lo consigue. Sombrerito que hace Alan. Ya la tiene el jugador que manda su centro. Morelia trata de ganar. Llega Jonathan con todo. Taquito. Una barrida que logra evitar el avance de Deportivo Popular, que se acercaba peligrosamente. Piden una falta. Fue una mano, dice el árbitro. Ya la pitó. Tenemos tiro libre directo. Marca, marque, marque, marque. No se distraiga. Marque. Ya pita el árbitro. Vendrá este centro al área buscando algún remate, un desvío. Pita el árbitro y viene el servicio. Elevado, elevado. Vamos a ver qué es el portero. Ya la tiene. Se queda tranquilamente con la pelota después de este tiro centro. Vamos a ver si la logran ganar aquí. Chava de rodillas y todo. Ya logra rematar aquí. La recupera Morgan que avanza, avanza. Busca disparar, desviado el disparo.
Nuevamente llegan por el medio campo, avanza con la pelota y hace un disparo, pero muy desviado. El árbitro pide otro balón, parece ser que le falta aire. Vendrá Alexis con este despeje, buscando en la media cancha un jugador desmarcado por arriba, cabezazo. La tiene Jonathan, manda rápidamente a Morelia, parece largo, vamos a ver si la alcanza. La tiene Alan peleando y consigue saque de manos. Alexi, ponte el balón, Rosita. Pégalo, pégalo, Chucky, pégalo, Chucky. No flote, no flote. Viene el servicio buscando a un compañero. Ya lo hace. ¡Órale, Johnny, órale, Johnny! Se apoya hacia atrás con Pepe. Pepe manda a Manny, Manny no logra controlar, rompimiento de Deportivo Morgan, Chava equivoca aquí su pase, avanza Morgan con la pelota, manda su pase hacia su compañero, no logra controlar la pelota, ya la tiene, busca disparar. ¡Qué gol! Acaba de hacer Deportivo Morgan. Disparando con la zurda hacia el ángulo, Alexis se avienta pero no logra llegar a la pelota. 3-1 en el marcador en este segundo tiempo. Muy buen gol, un disparo bien colocado al ángulo. Alexis volando, tan largo es, pero no consigue detener la pelota. Iba muy bien colocada. Estamos 3-1. Tenemos aquí la pelota conducida por Jonathan, que se apoya con Chava, buscando aquí a su compañero que ya se apoya en Mario. Manda su centro por arriba. Morelia que falla. Lo intentó, se enoja consigo mismo, hizo el intento, pero no consigue rematar este centro que le mandó Mario. Ya la tiene el portero. Apresura el árbitro a que despeje. Ya lo hacen flojito, media cancha, la tiene Jonathan. Manny pelea, busca recuperar la pelota por la banda. Llegando Deportivo Popular aquí a media cancha. Ya recupera Morgan. Tratan de armar la jugada. Lo hacen por esta banda. Le da una pausa a la pelota, manda su servicio. La pierde Pepe, peleándose aquí, ya la tiene Toño. Manda su pase. Alan se la deja a Morelia. Morelia controla. Hace una finta. Se apoya hacia atrás con Chava. Chava hace una finta. Ya se quita su marcador. Manda Morelia. Pelota rebotada. La tiene Morgan. Lleva la pelota. La tiene Morgan. Ya recupera Alan, que manda Manny. Manny no consigue quedarse con la pelota, manda en su centro con el pecho, la tiene Morgan buscando disparar, desviado. Nuevamente llegada aquí por parte de Deportivo Morgan, que hace un disparo pero muy desviado. Estamos 3-1 en este segundo tiempo. Deportivo Morgan ganando 3-1. Hace su despeje Alexis, buscando a Manny, la gana Morgan. Control de la pelota hacia la banda, no hay nadie. Pelean cuerpo a cuerpo. Mario conduce, trata de habilitar a Chava, no lo consigue. Manda su pase, la tiene Deportivo Morgan por esta banda, cuerpo a cuerpo, no hay nada. Hace una serie de finta, ya se cayó solo. Llega Mario, consigue ganar la pelota, apoyándose en la media cancha con su compañero. Se consiguen llevar a Johnny, llega Pepe, se apoya aquí con Alan, hace sombrerito, no consigue llevárselo. Tenemos aquí, trata de disparar, le quitaron la pelota limpiamente, se apoyan con Johnny, Johnny con Morelia, parece largo, no la alcanza, rompimiento hacia zona de nadie, la deja pasar, ya la tiene Mario. Pide quién se le acerca, grita enojado. Manda a Morelia, ya la tiene Chava, peleándose aquí con todo, número 14. Ya perdió la pelota,
la baja de pecho el equipo de Deportivo Morgan. Ya lo controlaron, la tiene Jonathan solo. Manda a Alan. Alan avanzando aquí con la pelota. Se la pasa a Jonathan. Manda su pase. Cortado de cabeza por el equipo Morgan. Llega con todo. Ya la tiene el equipo Morgan, que manda su servicio largo, largo, largo. Vamos a ver si llega. Sí, la alcanza. Hace una pausa. Manda su centro. La tiene Toño. Rompimiento. Llega. Ya le hicieron una falta ahí. Disparó. La tiene Alexis. La suelta. No, ya la volvió a recuperar. Diagonal, no se metan los dos allá. Están sorprendiendo a Deportivo Popular, que no se ha ubicado todavía. La tiene Morelia por la banda. Salió la pelota, saque de manos. Hace rápidamente este saque a su compañero por el centro. Manda su pase. Ya la tiene Deportivo Morgan, que han llegado insistentemente hacia la portería. Rompimiento de Toño por arriba, cabezazo en la media cancha. Mani peleando, la tiene Morelia. Pasen cortito para Jonathan. Rompimiento de la defensa. Ya la pierde y la recupera Deportivo Morgan, que manda su pase equivocado. La tiene Alan, se equivoca. Pase hacia el extremo, la baja de pecho. La tiene Deportivo Morgan tratando de llevarse su marcador. Pase largo, se incorpora al ataque este jugador. Parece largo, sí. Demasiado largo, tenemos saque de portería. Vale, cuando veamos que le trae aquí, no corran las iglesias, se le manda hueco, allá te va a hacer Morelia, ¿a qué te vengo allá? Vendrá saque de portería, Alexis acomoda la pelota. Vendrá con su servicio largo, buscando por arriba, cabezazo que pelea Jonathan, la tiene Manny, que baja la pelota hacia Chava. Chava hacia Johnny. ¡Órale, Alan, órale! Ya la tiene Alan. Pase hacia Jonathan. Avanza, pero es detenido por la defensa. Se apoya en cortito. Pelea Jonathan, consigue ganar. La tiene la defensa. Rompimiento hacia... Parece ser una mano. Sí, ya la pitó el árbitro. Tiro libre directo a favor de Deportivo Morgan. Vamos. Se les pide calma a los jugadores de Deportivo Popular. Hace una finta. Ya pitó el árbitro. Vamos a ver si manda su centro al área o un disparo directo. Viene con este disparo por arriba. La tiene Alexis y se queda con la pelota. ¡Vamos, suban, vamos! Viene con este servicio largo por arriba. La tiene Manny de pecho. Busca a Johnny, no lo consigue. Ya la tiene Deportivo Morgan. Chava se apoya con Jonathan. Jonathan con Morelia. Morelia hace una finta, manda su centro. La tiene el portero, soltó. ¿Qué pasa aquí? Ya la tiene el portero. Se traban los jugadores. Jugada accidental. Por poco tratan de sorprender al portero, pero consigue quedarse con la pelota. Viene rompimiento. Pepe, que manda hacia Chava, la tiene Chava, hacia Morelia, da su pase en cortito, trata de llevárselo, ya lo consigue, ya la perdió Morelia aquí, consigue recuperar Morgan, avanza por la media cancha, manda su pase. Este jugador peligroso que hace túnel, la tiene Toño, sí, logró sacar la pelota, pero ya pitó el árbitro un fuera de lugar. Ya no cuenta la jugada, el árbitro detiene, pitó fuera de lugar. Vendrá Toño con el rompimiento, servicio largo por arriba, buscando a Jonathan. Se le alargó mucho la pelota y tenemos saque de mano, saca rápidamente con su compañero. Llega Morelia, que pita el árbitro. Tenemos una falta a favor de Deportivo Popular. Tiro libre directo. Vendrá Jonathan con el servicio. Ya levanta la cabeza, pita el árbitro. Viene Jonathan con su centro por arriba. El portero la saca, le cae a Morelia. Se quita uno. ¿Qué hace? Manda nuevamente su pase.
despeja el defensa y tenemos saque de manos. Recupera, Layo, recupera, recupera. Busca con quién, ya lo hace Pepe, que se incorpora al ataque. Regresa en cortito con Jonathan, manda su centro al área. Fue mano, ¿qué pitó? Tenemos mano aquí, ¿qué pita el árbitro? ¿Qué pitó el árbitro? Aquí una mano, pero vamos a ver qué es. Pitó penal, sí. Tendrá una oportunidad Deportivo Popular de acercar el marcador con esta falta cometida en el área. Ya el árbitro va a contar los pasos. Vamos a ver si aprovechan esta gran oportunidad que tiene Depor de acercar el marcador. De hacerlo, estaríamos cantando el segundo gol de Depor. Morelia coloca ya la pelota. ¡Corremos al rebote! ¡Corremos al rebote! ¡Venga, Fer! Vamos a ver quién cobra el penal. La porra apoyando a los jugadores. El portero haciendo una serie de finta. Le dice tíramela para acá. Morelia no se intimida. Clava la mirada a la portería. Vendrá con su tiro. El árbitro saca a los jugadores del área. Les dice que no se metan. El portero está alto. Vamos a ver si Morelia logra acercar el marcador. Viene con su disparo. ¡Gol! Gol anotado por Morelia. Se acerca el marcador 3-2. Un penal bien cobrado. Hacia abajo, fuerte. Hacia el poste. El portero no puede hacer nada. Tenemos 3-2 en este segundo tiempo. Mueve rápidamente Depor, tiene el control de la pelota, se apoya hacia atrás, ya se le acercaron en el marcador. 5 muy buenos goles nos han regalado estos equipos. Aquí se equivoca Alan, la tiene Depor, manda su centro, parece larga, ya la alcanzó. Tenemos que pita el árbitro, tiro de esquina. Alan, asegúrame, viejo, vamos. Ya se fue el marcador Morelia al anotar este penal. Tenemos el marcador 3-2 en este segundo tiempo. Viene este tiro de esquina por arriba. La tiene Alexis, despeja de puños. Tiene este contrarremate por arriba, muy desviado. Tenemos saque de portería. Ya empezó nuevamente la lluviecita. Vendrá Alexis con este despeje. Nos tiene acostumbrados a los despejes largos. Ya lo hace buscando por arriba Alan. Se cometió una falta. ¿Qué pita el árbitro? Tiro libre directo a favor de Depor. Mania apura aquí a su compañero para que realicen el despeje. Vendrá el servicio largo, buscando un remate en el área. Ya lo hace. Viene el centro por arriba. La baja de pecho, rompimiento de Chava. La tiene Depor nuevamente. Trata de apoyarse. Un pase equivocado. Toño rompe de cabeza. Tiene este disparo muy desviado, ya la tiene Alexis. Trata de salir rápidamente jugando. Hace su servicio. La tiene Morelia. Trata de llegar. Pelea con la pelota cuerpo a cuerpo. La tiene Depor. Se barre y consigue aquí saque de manos a favor de Depor. Morelia trata de marcar aquí. Viene su servicio largo. Pepe pelea, manda su pase, la tiene aquí seguramente el portero. Ya la recoge. Les pide a sus compañeros que salgan para que él pueda realizar su despeje largo. Viene por arriba. Viene Mario, se le pasa. Toño consigue romper la pelota. Baja Alan a apoyar.
se apoya aquí con Morelia. Ya la tiene Morelia, la pierde media cancha. Persigue, aquí ya la tiene Jonathan. Johnny deja pasar a Jonathan. Jonathan en cortito con Morelia. Morelia se cambia de banda, se lleva su marcador, le convierte en una falta. Ya la pitó el árbitro. Hasta ahorita un juego muy limpio, sin tarjetas. Los jugadores entregándose a lo que saben, a jugar. Vendrá un primer cambio por parte de Deportivo Morgan. Meten a un jugador fresquecito para reforzar aquí a sus compañeros. Vendrá este servicio. Toño juega en cortito con Morelia. Morelia hace una finta, se lleva su marcador. Se apoya con Johnny. Llega Chava, ya tiene la pelota, se apoya con Toño. Cabezazo nuevamente. La están arriesgando aquí. Llega Pepe, controla la pelota, pasa en cortito para Jonathan. Manda su centro. Se apoya aquí con Alan. La tiene Manny, ¿no? La ganó Morgan. Manda su pase aquí a la banda. Avanza rápidamente con la pelota. Pase equivocado. Llegará a las manos del portero, que rápidamente sale jugando. Trata de bajar Nacho con el pecho. Ya lo consigue. Se apoya con Johnny. Pelota rebotada. Juego peligroso. Tiro libre directo. Les recordamos que en Fuencor Inmobiliaria encontrarás el hogar que necesitas. Somos la mejor inmobiliaria en el estado de Colima. Si quieres rentar, vender o traspasar, en Fuencor Inmobiliaria tenemos la mejor opción para ti. Viene con este servicio por arriba, la tiene el portero. Ya se queda con la pelota tranquilamente. Intenta llegar por todos lados el equipo de Depor, con disparos, con jugada. La tiene Mario, que rompe hacia Alexis. Ya la tiene. Sale de manos jugando con Mario. Le llegan ahí, pero sale con el control de la pelota. Se apoya con Johnny. La pierde en la media cancha. Arriesga mucho la pelota. Llega Pepe para apoyar. Equivocándose aquí los jugadores. Están nerviosos. ¡Qué buena! Qué buen despeje acaba de hacer Mario de chilena. La recupera Chava. ¡Vamos, vamos, bien, Nacho, vamos! Trata de hacer la jugada individual por aquella banda. Ya lo consigue, barrida, y logra llevarse su marcador. Lo apoya su compañero. Ya la tiene Depor. Tocando en cortito. Baja Morelia aquí a ayudar. Peleándose con todo. Llegan dos. Jonathan trata de recuperar la pelota, no lo consigue. Rompimiento hacia saque de manos. Vendrá un cambio. Entrará Arturo de Deportivo Popular con el número 28. Y sale Johnny con el número 20. Ya autoriza el árbitro el cambio. Pegado, camaleón, pegado. Tenemos saque de manos a favor de Depor entre el equipo Deportivo Popular y el equipo Morgan. Hoy se hará la premiación. Ya tenemos los trofeos aquí listos para ser entregados al primero, segundo y tercer lugar, así como al campeón goleador. Viene este saque de manos. Buscan por la banda llegar. Pierden la pelota. Viene con este largo servicio. Vamos a ver si consigue ganarla. Se resbala el delantero. La tiene Chava, que lleva la pelota aquí, buscando a quien se le mueve. Ya lo hace con Pepe. Pepe en la media cancha. Conduce la pelota. Manda su pase. Equivocado. Ya la tiene el equipo de Morgan. Vendrá otro cambio por parte de Deportivo Morgan. Entrará el jugador conocido como Gary con el número 19. Y unos aplausos que recibe Chava. Realizó un gran partido. ¡Se puede, Morgan!
la pelota jugándose en la media cancha. Mario la tiene hacia atrás con Toño. Toño que manda su rompimiento hacia arriba, la tiene de pecho el equipo deportivo Morgan. Avanza en media cancha, manda su servicio. Parece ser fuera de lugar, ya lo pitó el árbitro. No cuenta esta jugada, no cuenta. Fue fuera de lugar. Sacará tarjeta aquí el árbitro, vamos a ver a quién. Lo pintan de amarillo. Sí, ya molestó el árbitro aquí al jugador. Le saca la tarjeta. Continúa la jugada por aquí con Alan, rompimiento del equipo Morgan. Continuamos con el marcador 3-2 a favor de Depor, ganándole a Deportivo Popular en un muy buen partido, intenso, con buenas llegadas, con dos penales cobrados muy bien por ambos jugadores. Peleándose la pelota aquí por la banda, la tiene Mario. Manda su despeje hacia arriba. Vamos a ver si consigue ganar a Morelia. La tiene Morelia, cabezazo, tratando de apoyarse aquí con Alan. Ya la tiene este jugador por la banda. Vamos a ver si logra llegar, si lo consigue. Avanza por la banda, se equivoca en el pase. La tiene Gary, que apoya aquí con Pepe, avanzando por la media cancha. Se apoyan con Arturo, que manda hacia Manny. Manny la tiene. Se barre, pero no consigue llegar con la pelota. Vamos a ver si llega. No, ya lo tiene Morgan. Llega Morelia peleándose aquí, tratando de ganar la pelota. La tiene Jonathan, que se apoya con Nacho. Nacho manda su pase, la tiene. Manda su pase, por ahí la tiene. Dispara, muy flojito. Peligrosa llegada. La tiene nuevamente el equipo aquí de Depor, que trata de llegar nuevamente. Pelota peligrosa que se pasea por el área y nadie logra rematar. Tenemos saque de manos a favor de Depor, que manda su centro rápidamente. Manda su rompimiento hacia media cancha. Se pitó el árbitro por allá. Pelota detenida, un jugador lesionado. Tenemos buena llegada. Hace unos momentos tenemos un jugador lesionado. Tenemos aquí los trofeos que serán entregados. Tenemos unos balones. Tenemos aquí al presidente de la liga, el ingeniero Francisco, mejor conocido como Cisco. Ya se reanuda el partido, se le saca una tarjeta aquí a... ¡Vamos, Depor, tranquilos! A Toño lo pintan de amarillo. ¡Para usted la jugada! ¿Cómo va a ser falta? ¡Se viene aquí! ¡Que usted vea que está golpeando al jugador! Y todo tiro libre directo a favor de Deportivo Popular. Ya se acercan los jugadores, vamos a ver quién intenta disparar. El árbitro indica que hasta que el pite... ¡Ya es otra jugada! ¿Qué están marcando? Ya colocan la pelota. Está Jonathan ahí cerca, también Manny, Morelia. Vamos a ver quién es el que realiza el disparo. El árbitro colocándolos a la distancia. Vamos a ver si aprovechan esta gran oportunidad que tiene Deportivo Popular en este tiro libre directo. El árbitro buscando la barrera a la distancia correcta. El portero cargándose hacia su costado. Tiene todo el extremo. Vamos a ver qué intenta aquí con este disparo. El portero que desvía una mano hacia tiro de esquina. Muy buen disparo de Jonathan. No logró anotar. Parece ser que... ¿Qué pita el árbitro? Tiro de esquina por esta banda. Se incorporan los delanteros al área. A ver si concretan este tiro. Jugadores y defensores así marcando muy pegaditos. Vendrá este servicio por arriba. Vamos a ver qué intenta. Manny cabecea.
sigue la pelota arriba, le cae a Mario, Mario hace una finta, dispara, desviado, la tiene el equipo de Morgan que manda rápidamente, vamos a ver si llega, la tiene Alexis, rápido fuera de lugar el árbitro. Tenemos ahí un jugador tendido, el árbitro detiene el partido. Se reanuda el partido, pasa en cortito para Mario, le surge empatar el marcador, pasa su servicio por arriba, cabezazo desviado, la tiene el defensor que manda hacia la banda. Aquí se tropieza Gary, Gary logra recuperar, se apoya con Alexis. Alexis rompe hacia arriba, buscando por arriba a Jonathan, no lo consigue. Peleándose así, aquí por arriba, la tienen por esta banda, manda su servicio hacia el centro, la tiene Pepe, que logra cortar el servicio. Pase hacia la media cancha, recupera Gary por esta banda, busca jugador desmarcado. Se le acerca Mario, ya se la pasa, la tiene Mario, busca con quién, manda su centro, la tiene Jonathan, que cabecea, por poco, y anota, muy cerca el remate de cabeza y el portero solo vigila. Tenemos otro jugador por ahí tendido, ya fue un calambre, ya le están dando asistencia. Tiene este despeje por parte de Morgan. Buscando con quién, ya lo hace a la media cancha, por arriba busca Pepe, comete una falta, un empujón, que pita el árbitro. Saca una tarjeta aquí para Deportivo Morgan. Indica el árbitro que por hablar le sacaron la tarjeta, algo seguramente dijo que no le gustó al árbitro. Los jugadores están calientitos. El partido está muy intenso, ya anotando ahí al jugador amolestado. Los jugadores le exigen el tiempo al árbitro, hace sus anotaciones. ¡Ey, Pepe! ¡Pepe! ¡Abre la pesca, llamo! Todos los jugadores están en la línea del área grande, vendrá un servicio. Lo hacen para evitar aquí el fuera de lugar. Ya pita el árbitro, vendrá con este cobro de tiro libre directo. Ya lo manda por arriba, vamos a ver quién la gana. De pecho la tiene el equipo de Morgan, que abre hacia el extremo. Llega Mario, rebota la pelota, la tiene Manny. ¡Qué falta le acaban de hacer! ¡Qué falta le acaban de hacer aquí a Manny! Vamos a ver qué indica el árbitro. Tiro libre directo a favor de Deport. Vendrá Toño a cobrar este servicio largo, buscando un rematador por arriba. La tiene el defensa Jonathan, que entra con todo. La tiene Chava, manda su pase aquí, disparo por un lado. Están llegando los equipos, el Deportivo Popular tratando de acercar el marcador. Continuamos 3-2 en este segundo tiempo, un muy buen partido. Ya la lluvia ya se quitó, nos ha dejado continuar con el partido. Rompimiento de Toño, por arriba la busca Manny. Cabezazo, vamos a ver si consiguen tiro de... Llega Manny, la tiene Alan, peleando con todo. Mete el cuerpo, parece que la gana, sí, se apoya aquí con Gary. Gary se apoya con Pepe, Pepe se apoya con Mario. Mario por el extremo, avanza con la pelota dominada. Se apoya con su compañero. Vamos a ver qué hace. Un disparo. El portero la tiene. Iba con intención de gol ese disparo. El portero se recuesta sobre su costado y ya tiene la pelota. Manny pide su cambio. Parece ser que no puede continuar ya en el partido. La tiene Gary. Pepe hace una muy buena finta. Sigue avanzando. Manda su centro. Cabezazo que rompe la defensiva. La tiene Nacho. Se apoya con su compañero Morelia, que logra saque de manos. Partido muy intenso, de ida y vuelta. Aquí la tiene Mario, levanta la cabeza, hace una finta, la tiene Nacho,
hace otra finta, se la da a Morelia. Morelia manda su servicio por arriba. ¡Aquí la tiene Mari! Realiza Manny, estaba por pedir su cambio y hace un muy buen gol de cabeza. Se empata el marcador, 3-3 estamos. Deportivo Popular contra el equipo Morgan. Manny se quita la camisa y vienen aquí a amonestarlo. Lo pintan de amarillo aquí. Manny acaba de regalarnos un muy buen gol que hace que se empate el marcador 3-3. Otro jugador por allá con un dolor en la pierna ya pide la asistencia, ya se acerca el DT. Estamos 3-3 en el marcador. Muy buenos goles han metido los equipos. ¡Vamos, Toño, vamos! Partido cerrado, partido intenso, bien jugado, con buenas llegadas por ambos equipos, con muy buenos goles, dos penales. 3-3 en el marcador en este segundo tiempo, una final de pocas que hemos visto. Una gran final estamos viendo aquí en el campo del Flamingos, la Liga Municipal de Villa de Álvarez. Pase hacia la banda, la tienen por el centro, tratan de quitársela, ya lo consiguen. Pelota que cae con Arturo. Arturo que manda su servicio hacia Manny. Manny se apoya hacia atrás, por arriba la pelota que hace la defensa, rompe, la tiene Mario. Muy buen servicio, apoyándose aquí con su compañero, busca mandar el centro, se apoya hacia atrás. Pase equivocado, la tiene Deportivo Morgan, tienen que recuperar la pelota. Hace su pase, el árbitro pica la ley de la ventaja, detiene la jugada. ¿Qué hace el jugador? Se la apoya a su compañero, jugando hacia la banda. Manda su centro, largo, cabezazo, desviado. Se enoja el portero regañando aquí a su compañero que lo dejaron rematar solo. Afortunadamente consigue un remate desviado, muy peligroso. Una jugada que tenía toda la intención de gol, pero afortunadamente para el portero pues no se concretó en gol. Hace su despeje Alexis por arriba, la tiene el defensor, buscan un error, vamos a ver si lo consigue ganar, no. Rompimiento del portero por arriba, la tiene Pepe. La media cancha controla el equipo Deportivo Morgan. Mandan su pase. Vamos a ver qué hace el jugador. Manda en cortito. Rompe Gary. A tiempo manda tiro de esquina. Los jugadores se han desconcentrado un poco. Pero buena intervención de este del defensa que acaba de mandar a tiro de esquina. ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, Deport! ¡A ver, marca! ¡Segura, Alexis, vamos! ¡Ánimo, Depor! En el término oficial hay que ver si el árbitro central está dando algún tiro. Tendrá este tiro de esquina por parte de el equipo de Morgan. Los jugadores moviéndose en el área ya lo hacen por arriba. Rompimiento de Mario que manda hacia Manny, peleándose con todo aquí, cabezazo, llega Arturo, Morelia manda hacia arriba, ¿qué hace? La tiene Morgan, se acabó el peligro, jugando en la media cancha en cortito.
manda rápidamente su servicio. Vamos a ver si Toño logra llegar. No lo hizo Mario, que detiene y manda rápidamente hacia saque de manos. El árbitro indica que son 4 minutos que se van a agregar. Está por finalizar este encuentro con el marcador de 3-3. Vamos a ver si alguien aprovecha el tiempo de reposición. Son 4 minutos los que nos van a regalar de un muy buen partido entre estos dos equipos. Pelota peleándose por arriba, jugada peligrosa, le cometen una falta al jugador que queda tendido. Parece ser que le dieron una patada ahí en el pecho. El árbitro pita juego peligroso. El partido está para el que meta el gol. Sería el ganador. Tenemos en tiempo de reposición. Ya pasó 1 minuto. Vamos a ver si el árbitro repone este minuto. Son 4 en tiempo oficial, lo que indicó. Ya pita el árbitro colocando a la barrera a la distancia. Vendrá el cobro. Vendrá un servicio al área, buscando algún rematador, buscando un desvío. El árbitro pita, viene el servicio. Por arriba, cabezazo de Gary. La tiene Toño. La sacan con todo aquí peleándose. La tiene Deportivo Morgan, trata de llevar a su marcador. Tendremos tiro de esquina a favor de Deportivo Morgan. Tendrán una nueva oportunidad en este centro. ¡Vamos, Alexis! ¡Seguro, Deport! ¡Márquenlos! Alexis vigilando ahí la pelota. Vendrá este cobro de tiro de esquina. Un jugador caído. Alexis sale, rompe de puños. Quien remata, la tiene de Morgan. Se apoya por el centro, buscando disparar. Rebotado, parece ser que la tiene Alexis. Se acabó el peligro. Algo ahí reclaman entre manotazos los jugadores, enojados. El árbitro los llama. Tranquilo, Depo. Ahí ya el árbitro tratando de calmarlos. Están molestos. El árbitro pita que continúe el partido. Ya viene con este servicio hacia Morelia. Vamos a ver si la gana. Se queja de un empujón por la espalda. No pita nada el árbitro. Jugador tendido. Le llegaron fuertemente por la espalda y Morelia sigue tendido. Parece ser que fue un rodillazo. Ya se acercan para echarle agua. Aprovecha el equipo de Morgan para realizar un cambio. De continuar el marcador así 3-3. Se irían directamente a penales. Ya pasaron 2 minutos del tiempo de reposición. El jugador sigue tendido. Ya le están echando agua. Ojalá no sea nada grave. Ya el árbitro está ahí viendo qué es lo que tiene el jugador. Sigue sin pararse Morelia. Ya lo hace. Ya se incorpora Morelia, le aplauden aquí el esfuerzo realizado. Vendrá saque de manos a favor de Morgan. Ya pita el árbitro. Tiene este centro por arriba, la tiene Morgan. Viene el pase, la tiene Gary, que rompe a zona de nadie, la tiene Morgan. Finaliza el partido, señores y señores, nos vamos a penales. Marcador final 3-3.
gran final nos han regalado estos dos equipos que hicieron su mejor esfuerzo, logrando empatar 3-3. Ya seguramente el entrenador estará pensando quiénes serán los jugadores que van a hacer los cobros de penal. Van a escoger la portería. Tienen tiempo para pensar quiénes son los cobradores. Aquí los jugadores terminan cansados, enlodados. Se les agradece el esfuerzo a estos dos equipos por habernos regalado un gran partido, una gran final. Agradecemos a las autoridades, al Ayuntamiento Municipal de Villa de Álvarez, por el apoyo que le han brindado al deporte. Agradecemos al presidente de la liga, el ingeniero Francisco, por hacer posible este torneo. Los invito a que continúen viendo este video. Vendrán los penales. Ambos porteros tendrán que dar su mejor esfuerzo. Ahora se van a convertir en los héroes del encuentro. Ahora tienen toda la responsabilidad en sus manos. Vendrá seguramente el famoso volado para ver quién cobra el primer tiro, el primer penal. Ya el director técnico dando las instrucciones. Ya se encuentran más relajados los jugadores. Necesitan calma, ya que quien cobre el penal necesita tener mucha tranquilidad. Ya ambos equipos están pensando en lo que sigue. Ya el portero se acerca a la respectiva portería. El árbitro pidiendo la lista de los cobradores oficiales. Ya veremos quién resulta finalista, quién será el que levante el trofeo de primer lugar en esta Liga Municipal de Villa de Álvarez, Colima. Le recordamos que el marcador terminó en el partido 3-3 entre Deportivo Morgan y el equipo Deportivo Popular. Muy buenos goles anotados por ambos lados. Tenemos aquí a Manny, vamos a ver si se atreve a cobrar. Lo están felicitando. Deben de ser los jugadores quien digan que se sienten seguros de cobrar esta gran responsabilidad que tienen en sus pies. Aquí la porra animando a Alexis. Tenemos el cobro del primer tiro penal. Lo hará el equipo de Morgan. Vamos a ver si Alexis detiene el disparo. El árbitro lo indica que el portero no se mueva. Viene el cobro. ¡Gol! ¡Gol! Se pone adelante en el marcador Deportivo Morgan. 1-0, cobrando este penal hacia un costado, abajito donde le duele el portero. Alexis se avienta pero no consigue tapar el primer penal. Vendrá el cobro por parte de Deportivo Popular, lo hará Toño. Vamos a ver si hace la anotación para lograr empatar el marcador. Se prepara para hacer el cobro. El portero haciendo sus movimientos, viene el silbatazo, viene el disparo. ¡Gol! Un buen disparo y el portero se avienta y alcanza a rozar la pelota, pero iba muy fuerte, logrando empatar el marcador 1-1. Viene el segundo cobro. Se muestra seguro el jugador. Ya coloca la pelota.
Seguro, hijo, seguro, seguro. Alexis mira fijamente la pelota, mira al jugador tratando de adivinar para dónde se lo van a tirar. El árbitro le indica al portero que no se mueva, que no se adelante. Vendrá el cobro. El árbitro pita. ¡Tiro! ¡Gol! Por poco lo ataja el portero tirándose con todo por un lado. Se colocan arriba 2-1 en el marcador. Viene Deportivo Popular a hacer el segundo cobro. Viene Morelia. Está arriba Morgan en el marcador. Seguro, Morelia, vamos. Coloca la pelota en el punto central. Vendrá Morelia con este cobro. Ya pita el árbitro. ¿Qué hubo? Lo falló por arriba. Se lamenta de haberlo volado el disparo. Están en desventaja ahorita con un gol en contra. Disparo desviado por arriba. Se coloca arriba en el marcador. Deportivo Morgan lleva la ventaja. Vamos a ver si Alexis logra acortar atajando el disparo. Se acerca el jugador del Deportivo Morgan. El árbitro le señala dónde debe de colocar la pelota. Alexis se concentra, hace sus movimientos. Vendrá el cobro. El árbitro pita. Viene el disparo, por poco lo para, se molesta el portero, por poco, se lo tiran al centro y Alexis se avienta hacia un lado, muy cerca estuvo de atajar este disparo. Continúa en ventaja el equipo de Morgan. Muy cerca estuvo de tapar ese disparo. Viene el jugador de Depor con este cobro. Vamos a ver si logra anotar para acercar el marcador. Ya el árbitro preparándose. El jugador recorre la distancia. Vamos a ver cómo lo cobra. ¡Viene el disparo! ¡Gol! Muy buen disparo. Viene Alexis a colocarse. Tiene toda la responsabilidad del equipo. Tiene que atrapar este disparo para lograr empatar el marcador. Viene el jugador aquí colocándose. El árbitro indica dónde debe de estar la pelota. Vendrá el cobro. Se prepara aquí el jugador para realizar el cobro. Ya pita el árbitro. Indicándole al portero dónde debe de estar. Pita el árbitro. Viene el cobro. ¡Gol! Muy buen cobro, tirando fuerte por abajo, impidiendo que el portero logre llegar a la pelota. Vamos a ver si logra Mario anotar aquí el penal. La porra lo anima. Vendrá con este cobro, tratando de acercar el marcador. Mario se prepara, el árbitro pita, viene el cobro, ¡gol! ¡Bien colocado el disparo!
tiene toda la responsabilidad Alexis de parar este disparo, este penal, de lo contrario pues estarían siendo eliminados. Ya empieza nuevamente a llover. Viene el jugador de Morgan, ya toma la pelota, se prepara para realizar su disparo. El árbitro se cerciora que esté bien colocada la pelota. Vendrá el cobro. Ya pita el árbitro. Vamos a ver si logra detenerlo. ¡Gol! Se acabó el partido, señores y señores. El equipo de Morga es el campeón de este torneo. Aquí celebrando. Logró anotar todos los penales. Deportivo Popular se queda con el segundo lugar. Un buen partido, unos penales bien cobrados. Los porteros hicieron su mejor esfuerzo, pero pues lograron quedar en segundo lugar. El equipo Morgan es el campeón de este torneo de la Liga Municipal de Villa de Álvarez. Los jugadores hicieron su mejor esfuerzo, pero pues consiguieron un muy buen segundo lugar. Aquí felicitándose entre ellos mismos. La verdad, cómo ver los jugadores, los equipos que van con 10 jugadores que se la rifaron con todos durante todos los 90 minutos. Felicidades, chavos, de verdad. ¡Dale, Valle! Deportivo Morgan también, que por ahí tenía problemas para completarse algunos partidos, pero que llevó a la gente de refuerzo de esta todo el torneo fue el equipo que estuvo en los primeros dos lugares, peleando siempre la punta, y pues reconociendo bien para ellos. Un aplauso. Buenas tardes, buenas tardes para todos, muchas felicidades. Vamos a presentar las autoridades que nos acompañan. Nos acompaña Héctor Alberto Miel, director de deportes del municipio. El arquitecto Gamaliel Peralta, director de obra. Acompaña el presidente de la Liga de Deportes Municipal de Villa de Álvarez, Luis Mañón, y el vicepresidente de Pablo Morgan y Edith Álvarez. Presidente, Francisco Márquez, presidente de la Liga.
queremos que Héctor Mier, director de deporte, nos diga unas palabras para todos ustedes. Gracias, gracias muchachos. Pues enhorabuena, felicidades pues a todos los participantes. Queremos darles un mensaje de parte de nuestro presidente municipal, Esther Gutiérrez. Ella, la intención que es seguir con más deporte. La villa es deporte y eso vamos a conseguir y vamos a seguir haciendo por todos los días que se ocupe de hacer deporte aquí en este espacio deportivo. Entonces, no me queda más que restar y decirles que enhorabuena y felicidades a todos ustedes. Que ya andan sobre los 50 años y que todavía tienen fuerza para participar en esta liga. Ese es un reconocimiento especial que no se te haya contemplado por ser campeón de Liga por primera vez. Correcto. Todo el partido, ni él sabe todavía que quedó seleccionado para poder llevarse este torneo. Es Lorenzo Carpio. ¡Ánimo, Depo!
No, pero yo también lo tengo. Bien, y así ya, después de todo el esfuerzo y dedicación del equipo que nos sacó en primer lugar, falta de sobra decirlo, Deportivo Morgan. La foto. ¡Dale, Chito!